vamos a ver, en este momento de hablar de los 11 grupos de desarrollo rural es hablar de los grupos que están gestionando un periodo de programación oh. de fondos europeos del 2007 al 2014 y que terminarán de hacerlo en 2015. En el periodo de 2014 a 2020 estarán los grupos necesarios para realizar las estrategias de desarrollo territorial, las estrategias locales que incluyen municipios, parroquias, territorios específicos y que se seleccionarán en base a unos programas que incluya una estrategia. Se valorará la experiencia, los, los resultados obtenidos del periodo anterior y lo que fija toda la normativa eh, comunitaria y nacional para su selección. Hablar de número en este momento mm, es aventurarse. No hay eh, convocatoria realizada, no hay estrategias presentadas y hay un reglamento europeo para cumplir.